Viajeros, un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de una invitada de lujo, una persona muy estudiosa, escritora, investigadora y muy comprometida con lo que hace. Y realmente el tema de hoy es impresionante porque es muy actual. Fanatismo, rocas, grietas y escisiones. Y ella ha publicado hace muy pocos días el último de sus libros, que es Transformaciones, Polisexualidades en el malestar sexual actual, donde trabaja todo lo que es el fanatismo, qué significa desde el punto de vista del psicoanálisis. Bueno, bienvenida Mirta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un placer porque, como dije, sos una persona muy estudiosa, investigadora, pero además te comprometes. Porque Mirta es doctora en psicología de la Universidad de El Salvador, es miembro titular de nuestra institución de IPA y FEPAL, es especialista en psicología de la mujer, egresada de la Universidad de Brea, donde hizo toda la formación. También tuvo varios premios, el premio Lucian Freud sobre el estudio de género femenino y masculino, polisexual en el siglo XXI, en el 2008 el premio Dr. Maximiliano Bergson a la Shoah sobre fratricidio, en 1996 el premio Luis Storni de APA sobre los fenómenos forclusivos. Docente fue muchos años en los hospitales, en APA sigue siendo, en la Universidad de Belgrano. Estuvo también en Haifa, representante de COWAU, vicepresidenta y secretaria científica de nuestra institución desde el 2015 hasta el 2020, directora de la publicación La Época, supervisora en varias instituciones. Bueno, tiene varios libros, Actualización en Clínica Lacaniana en el 2012, Te amarás a ti mismo como a tu prójimo en el 2011. Bueno, así muchísimas publicaciones. Y el último es el que les nombré, que bueno, no sé si tenés alguno para mostrar, Mirta. No preparé el flyer, pero... No, el libro, porque está reciente el libro. No, es el libro digital el último. Ah, pero... bueno. Pero bueno, Mirta... Como dije, este último libro es impresionante, la profundidad y la relación que haces de los conceptos, que comparto totalmente, de dónde sale el fanatismo y qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, te voy a dar la bienvenida y empezamos un poco a escucharte a vos con algunas preguntas que te voy a hacer. Bueno, una de las cosas que me gustaría primero decir es que en el libro Transformaciones, no trato el fanatismo en general, sino el fanatismo sexual. Porque quiero aclarar esto porque me parece que es importante, porque este libro trata de un fanatismo que yo creo que está en la base de todos los fanatismos, que yo lo llamo el discurso macho, y que tiene que ver con cómo nosotros nos constituimos sexualmente. Pero yo creo que hoy vamos a hablar de esto y de otro tipo de fanatismo que nos atraviesa como sociedad y a nivel mundial también, ¿no? Totalmente. Las grietas están en todas partes. Bueno. ¿Por qué, Mirta, decís que el fanatismo se sustenta provocando grietas y escisiones? Bueno, porque lo primero que tendríamos que decir es que... ¿Qué sería para vos el fanatismo? Claro, la grieta, lo primero que tenemos que decir es que la grieta es intrapsíquica, primero.
¿no? Es decir, que la escisión es intrapsíquica y esa escisión intrapsíquica se refleja en lo conductual. Ahora, me parece que una cosa es el fanatismo como un discurso y otra cosa es el sujeto fanático. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por el sujeto fanático o por el fanatismo? Por donde vos quieras, porque, bueno, Mirta trabaja con... ¿De dónde aparece esto, no es cierto? ¿Y por qué lo unís con toda la parte sexual? ¿Qué tiene que ver si no diferenciamos, si no aceptamos las diferencias? Antes bueno. de salir al programa, ¿no? Estas cosas de que también en nuestra profesión, como en otras, como muchas veces lo he dicho acá, cuando me dicen, ¿vos sos lacaniana o sos freudiana? ¿No? Entonces, a ver, ¿qué es esto? Uno es terapeuta y trabaja bueno. lo que podemos. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica el fanatismo? Bueno, vamos a remontarnos al Génesis, ¿sí? Escena de Adán y Eva. hay un hombre y una mujer que no saben que son hombre y mujer. Y Eva quiere saber, ¿no? Dios, esta terceridad que está allá en este mito. Le dice no comas del árbol del conocimiento, y el árbol del conocimiento es del conocimiento sexual. Después aparece la víbora y todo lo que ya conocemos. Pero lo primero que perciben Adán y Eva, si nos imaginamos una pareja, es la diferencia anatómica. Y esta diferencia también la percibe el niño. Sin tener demasiado conocimiento sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Pero percibe la diferencia. Yo creo que es la primer diferencia que nosotros percibimos. Como, podríamos decir, desde un aspecto como traumática, desde otro aspecto como aquello significativo que nos constituye. Claro. También el niño ve que hay diferencias de color de cabello, que la mamá a veces está rubia y a veces no. Pero todas las diferencias se van como escalonando a lo largo de la infancia. Y llega un momento en que la diferencia pasa por un periodo, podríamos decir, donde se intenta que no las haya, anular la diferencia. Y esta anulación de la diferencia tiene un momento, que Freud lo señala, como el momento en que todos los niños creen que todos los seres humanos tienen eso diferencial que se ve, que se observa, que es el pene del papá. Si es varón, lo verá también en sí mismo, si es nena, no lo verá. Y aquí es donde se injertan, se constituyen dos creencias al mismo tiempo. Una creencia que dice todos los seres tienen o deberían tener, y otra creencia que dice, bueno, pero algunos no tienen. ¿No? Ahora, estas dos creencias subsisten a lo largo de la vida. Y yo creo que esta etapa es la base del fanatismo. Un sujeto fanático tiene que tener dos creencias al mismo tiempo. Una a la que considera válida, no verdadera, sino válida para él. Y otra que no considera como válida. Y estas dos creencias tienen que subsistir. Ninguna puede dejar de existir en su subjetividad, porque si alguna cae, se anula la otra.
Ese es un Bueno. punto que tratás que es fundamental. Cuando Mirta habla de que el fanático es un adicto a una promesa, ¿no? Que Sí. no debe cumplirse para mantener viva la disociación. Nosotros decimos que esto es lo que Mirta habla de lo intrapsíquico, ¿no? Pero me pareció un punto tan importante para entender también lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Bueno, entonces veamos a ese personaje, llamémoslo así, que tambalea en su estructuración psíquica, que puede caer en un desequilibrio psíquico, melancólico, persecutorio. Y entonces las dos creencias, sostener esas dos creencias, lo mantienen estable. Claro, ustedes me van a preguntar, ¿pero qué estabilidad es esa? Bueno, la estabilidad justamente está dada por fanatizar una idea y también fanatizar la contraria. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿pero el fanático solamente enfatiza una de ellas? Sí, pero necesita de la contraria. Porque si la contraria no existe, todo el andamiaje subjetivo se le cae. Entonces, podemos pensar tanto en el discurso macho como en el racismo, ¿no? Hace falta, por ejemplo, en el racismo, creer, ¿no? Que supongamos que lo blanco es maravilloso y al mismo tiempo creer que la negritud es algo peligroso. Esta es la estructura fanática. Tener dos creencias, las dos muy arraigadas, las dos en espejo y las dos contrarias. Y las dos las tiene que eternizar. ¿Qué quiero decir con eternizar? Tienen que persistir en su aparato psíquico ambas. Como dije, estamos atravesados por las escisiones, las grietas. Pensemos, por ejemplo, en la política. Para que haya alguien de izquierda, tiene que haber alguien de derecha. Y ambos tienen que subsistir, porque de lo contrario, no se puede fanatizar. Entonces, va a haber un fanático de derecha que se contrapone a alguien de izquierda y un fanático de izquierda que se contrapone a uno de derecha. Se dan cuenta que la estructura, lo que yo quiero mostrar, es que la estructura es siempre de dos creencias, ambas fanatizadas. Una de signo positivo, la otra de signo negativo. Signo positivo es esto es bueno. Esto es maravilloso. Signo negativo es esto hay que desechar, esto hay que eliminar, esto hay que descartar. Claro, Ahora, sí. vos decís, perdón, que el fanático siente pensar, creer sin diferenciación, que es lo que estás diciendo, ¿no? Y además también que el pensar del fanático es segregatorio. Claro. Se convierte en segregatorio. Lo que el fanático no sabe, y cuando viene un sujeto con una posición fanática, porque, a ver, no se es fanático todo, ¿no? O sea, alguien puede manejarse muy bien, pero tiene un núcleo fanático, ¿no? Que aparece en determinados momentos, se desencadena, ¿no? Entonces, si un fanático llega al consultorio, ¿no? En algún momento aparece. Y aparece en el discurso de una manera radicalizada. Entonces, una creencia va a aparecer idealizada, otra creencia va a aparecer como enemiga. Me habías preguntado algo y me olvidé. Sí, no, no. ¿Por qué decís, digamos, porque vos hacés mucho hincapié en el discurso del fanático también? Sí. Bueno, el discurso del fanático es siempre
en esta manera, en esta duplicidad, ¿no? Ahora, ¿por qué yo lo ligo con lo sexual? Un discurso fanático, sexualmente hablando, es el discurso macho. Pero el discurso macho no es solamente contra la mujer. O sea, tiene el discurso macho que tiene una sobrevaloración, ¿no?, de lo que nosotros llamamos masculino, que en realidad es más que masculino, y una denigración de todo lo que no lo es. Entonces, tiene denigración por el homosexual, denigración por la mujer, denigración por el vulnerable, denigración por el discapacitado, denigración por la vejez. Es decir, todo aquello que de alguna manera hiere u ofende la posición, llamémosle machista. Por eso yo trato de sacar también esta posición machista solamente de la región sexual para decir, bueno, macho radicalizado puede ser cualquiera. Totalmente. También lo vemos en los feminismos radicalizados, claro, o sea, claro. Entonces, en lo religioso. La estructura es siempre, bueno, sobrevalorar algo, idealizarlo y al mismo tiempo tener a otro como lo denigrado. Y bueno, esto aparece en el racismo, en la xenofobia, en el, ¿no?, en toda en todo discurso y todo poder que se radicaliza y que se extrema, podríamos decir, ¿no? Que extrema una posición, un lado del discurso. Sí, vos haces otro aporte muy importante. Cuando hablas de los aspectos destructivos del fanatismo en los lazos sociales. Bueno, voy a dar un ejemplo de una posición fanática que agrede al propio sujeto y después paso a lo social. Un celotipo, una celotipia, o sea, un sujeto sumamente celoso. Es un fanático, ¿no? Que puede llegar hasta el femicidio. Pero en ese femicidio, en ese lado destructivo del fanatismo, también se agrede a sí mismo. Por un lado, eterniza a la mujer que mata, porque ya no es de ningún otro, solamente va a ser para él en su imaginación, pero al mismo tiempo se hiere a sí mismo. En el lazo social, estamos frente a acontecimientos que esto adquiere suma vigencia, lo que se llama en estos momentos los discursos del odio. Entonces, cuando, digamos, se pone el fanático en grupo, en masa, porque una cosa es el fanático individual y otra cosa es el colectivo fanático. Cuando el colectivo fanático se une en una creencia, como tiene siempre un enemigo, entonces genera discursos del odio, lo que se llaman los discursos del odio. ¿Pero por qué? Porque el fanático tiene un conflicto entre el amor y el odio. Si pudiera sobrellevar y elaborar ese conflicto, no sería fanático, ¿no? Entonces, podríamos decir que el fanático tiene, y el fanatismo como discurso, tienen un déficit de elaboración de lo que nosotros llamamos la castración. ¿Pero qué es la castración? La diferencia. Castración es la inclusión en la subjetividad de las diferencias. Por eso digo, la primera diferencia sexual es la base de todas las otras diferencias. Claro que después hay factores sociopolíticos que generan desigualdades, pero la inscripción de la diferencia sexual es el primer acercamiento a la desigualdad.
Los seres humanos somos desiguales genéticamente, anatómicamente, psíquicamente, étnicamente, emocionalmente. Es decir, nadie es igual a otro. Cuando esto no se puede tolerar, la diferencia, como las diferencias, y bueno, y se siente angustia frente a las diferencias, la angustia puede tener como desenlace una posición fanática. No sé, me viene a la mente ahora el Ku Klux Klan, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo el discurso del odio pasa a la acción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el lazo social con los discursos del odio? ¿Cuál es la destructividad? Es que en muchos casos puede llegar a la eliminación del otro. Y aquí creo que vos me vas a hacer una pregunta, que es la ¿Cuál es la diferencia diferencia entre entre fanatismo? el fanatismo y el fundamentalismo. El fanático, justamente por eso que yo antes explicaba, quiere que el enemigo, quiere atacar al enemigo, pero no lo quiere eliminar. Porque si lo elimina, se queda sin enemigo. Exactamente. Y esta es la diferencia con el fundamentalismo. El fundamentalista quiere eliminar al otro. No lo necesita para sostener una posición fanática. Basta con eliminar al otro para sentir cumplida su misión. Es por eso que hay casos de fanáticos, el Ku Klux Klan, que a veces iba e incendiaba, ¿no? No podemos decir que no hay casos de fanatismos que intentan eliminar al otro, pero yo diría que son menos los casos y más los casos de fundamentalismo que, bueno, conocemos todos los atentados fundamentalistas, terroristas que pueden haber. Un fanático puede llegar a ser un lobo solitario, por ejemplo, y salir a... Pero es más, yo creo que es más un fundamentalista que un fanático. Sí, lo que a mí me parece muy importante esta diferenciación que vos haces conceptual, porque nosotros vemos, por ejemplo, en educación, que se ha tratado de hacer la inclusión en las escuelas y que realmente por ahí no se ha previsto los problemas, ¿no? Donde de repente por ahí un docente en una sala de 4 años, con 4 chicos autistas, con los acompañantes terapéuticos, con todo, es muy difícil la tarea. En vez de trabajar a lo mejor algunas tareas todos juntos y otras con el grupo, ¿no? Entonces se confunde lo que ha sido lo que se entiende por inclusión, pero teniendo en cuenta también la diferenciación. Porque, digamos, me parece que esto nosotros lo vemos por los problemas que después tienen efectos en los trabajadores que no quieren seguir trabajando porque no dan más, en los padres que por ahí no entienden y te dicen, ah, ahora me doy cuenta, ¿no? Porque este chico pegaba, pero ¿cómo hacemos si esos padres no vienen? ¿No? Entonces, ¿cómo tenemos que incluir las diferencias en nuestra concepción también? Porque Sí, nosotros no como... es solamente una cosa conductual. Hay que subjetivar, hay que elaborar simbólicamente las diferencias. Por ejemplo, ya que hablaste de la educación, hablemos del bullying, ¿no? Y esto creo que es importante en relación a lo que decía del fanático. Un chico que hace bullying a otro, ¿no? En cierto sentido es un fanático, ¿no? Ahora bien, el otro, al quien molesta, al quien denigra, al quien acecha, al quien, digamos, joroba, es una parte del mismo. Totalmente de acuerdo.
lo que quiero mostrar y por qué lo considero un fanático. Por eso lo quiero eliminar, es una proyección. Claro, entonces pone afuera a su otro yo, que es su contrario. Entonces, es una estructura fanática el bullying. Sí, yo creo que, digamos, nosotros vemos todo lo que... Sí, Mirta, ¿cómo? No, que es difícil decir que un niño es un fanático. Pero tiene la estructura. Lo que yo llamo la estructura del fanatismo. Claro, el tema es que para los oyentes, ¿no? Cuando los padres te dicen, no lo puedo sacar de las redes, está todo el día. Bueno, también hay que ver por qué una persona se hace fanática, ¿no? Porque en un niño de 3, 4 años, donde la madre ignora la diferenciación sexual y anula al otro sexo como es su pareja, sea, no es una cuestión de género, sino que anula la diferencia, obviamente el chico tiene que acatar eso. Entonces, todo eso, ¿cómo lo va estructurando, no? Eso es como los resentimientos. Cuando no se procesan, no se elaboran, también son factores que pueden terminar en un fanatismo, ¿no? Porque yo no acepto las diferencias y en algún momento las tuve, no quiere decir que siga teniéndolas. El tema es, como vos bien dijiste, cuando la persona no se ha permitido elaborar y se queda con esa marca y después lo pone y cuando la gente se fanatiza, ¿no es cierto?, donde idealiza como un ídolo a la persona, a la creencia o a lo que fuera, pero para no ver la realidad. El problema es que se sostiene en algo que no es real. Ahora me acordé la pregunta que me hiciste y que me había olvidado, que tiene que ver con la promesa incumplida, ¿no? ¿El fanático necesita de un líder que le prometa algo que no va a cumplir? Porque lo importante para esta estructura es que la promesa no se cumpla, porque si se cumple, todo el andamiaje subjetivo se cae. Mientras no se cumpla, tiene un líder, tiene una promesa, y él puede fanatizar, digamos, en la promesa. Esto es claro en la política, digamos, es muy evidente en la política, ¿no? Pero no solo ocurre en la política, ¿no? Ocurre en la ciencia, ocurre en la religión, ¿no? Entonces, hace falta que alguien se diga, soy representante de Dios y digo esto, o prometo tal cosa, prometo el paraíso, para que haya un creyente que crea que eso alguna vez va a venir. Es el pensamiento mesiánico, ¿no? Pero no tiene que venir el Mesías para poder seguir creyendo. Por eso digo, el fanático es un adicto y es un creyente. Tiene que creer en eso que idealiza, para poder seguir existiendo. Y es un modo de hacer lazo social también. Es un modo de comunicación también. A pesar de que se pelee, pero es también un modo de hacer, es una modalidad del vínculo. Diríamos nosotros primitiva, sí, pero es una modalidad de los vínculos. Vamos a una reunión de amigos y de repente aparece una chispa de algo que puede tener que ver con la ideología. Uy, ahí se desencadena el discurso fanático. De un lado y del otro, ¿no? Porque siempre hay alguien que encarna una idea idealizada y siempre va a haber otro que encarna la otra idea idealizada. Sí, pero además también se va generando más violencia y también hacen que los otros entren en esa violencia como mayor apoyo. Es decir, no para comprender lo que está pasando,
sino para que simplemente quede en esa adoración de algo y no se puede hablar de otra cosa, ¿no? A mí lo que me parece muy grave, te lo decía antes de empezar el programa, que realmente también en profesionales de la salud, de la educación y de la ciencia, ¿no? Es como que se olvida cuál es el objeto de estudio, o sea, a ver, se prioriza, digamos, el fanatizarse frente a un líder, frente a una idea, y no ver qué es lo mejor para poder ayudar al otro y salir como sociedad. Porque vos misma sos una investigadora, sos una exploradora, realmente en todo el tema, tanto de lo femenino como de lo masculino, de las luchas, o sea, pero siempre con una amplitud, es decir, donde nosotros aprendimos algunos, donde si el otro opina distinto es para aprender, no como un enemigo. Cuando íbamos a la facultad había distintas ideologías, pero todas estaban en función de poder ver cómo podíamos cambiar el mundo, entre comillas, ¿no? Hoy en día los jóvenes, como decían el otro día en el programa, es todo en riesgo, porque no saben si va a haber agua, si va a haber comida, cuánto tiempo van a tener el trabajo, en fin. Entonces, realmente es como que es más factible que puedan ser tomados para los fanatismos, ¿no? Lo que tiene una estructura fanática, desencadenada, explicitada o no, siempre puede ser engañado. Y vos me haces acordar a estas discusiones, por ejemplo, qué sé yo, o dogmáticas de la religión o de la política, siempre va a haber un diálogo de sordos, ¿no? Va a haber dos que van a confrontar, pueden llegar hasta pelear y, o agredirse más fuertemente, pero no pueden escuchar. Sí, que también tiene que ver el contexto, ¿no? Porque vos también esto lo hablás, o sea, ¿en qué momento aparecen más los fanatismos? Vos has estudiado muchísimo todos los procesos. Lo acabas de decir vos antes, en los momentos de vulnerabilidad. Hablaste de muchos factores sociales que generan un sentimiento de frustración, de vulnerabilidad, y yo diría que el fanático también de envidia, ¿no? Entonces, se refuerza la envidia. Y la envidia se canaliza con un líder que tiene todo. Y esto lo dice Freud, y no sé si se prestó suficiente atención a esto. Lo dice Freud en Psicología de las Masas, y dice que la igualdad es para la masa, pero todo lo excepcional es para el líder. El líder no tiene que presentarse como igual a los otros, sino que la igualdad es todos unidos igualitos en la masa, pero el líder tiene privilegios. Esta sagacidad de Freud de ver la obsecuencia de la masa ante alguien excepcional es lo que después se traslada a los lazos sociales. Por eso es que yo decía antes que el líder tiene que prometer y no cumplir, para poder incluso sostenerse como excepcional, como aquel que promete. Y esto es muy interesante cuando uno escucha los noticieros y puede como aplicarlo, ¿no? El tema es cuando te llaman. Cuando, porque una cosa, ¿no?, que los que hemos vivido momentos muy difíciles en el proceso, a mí realmente me pone mal que en este momento uno no pueda decir a veces las cosas como las siente, porque aparece el otro día una colega de España, me decía, pero ¿qué pasa después? ¿Se enojan si hablas lo que pasa?
¿Cómo es esto? A ver, no va, ¿no? A ver, estas cosas que hemos vivido muchos de nosotros, ¿no? Y donde de alguna manera no entra ahí el desarrollo del conocimiento, el desarrollo evolutivo, se queda mucho más en la ignorancia, ¿no? O sea, el poder conocernos más ayuda, digamos, a crecer. Porque yo digo, ¿qué político te llama, Mirta? A ver, cuando vos ponés ejemplos, ¿no? Que es cierto, en el consultorio, cuando se enojan, ¿no? Cuando son radicalizados, ¿no? Donde de repente, bueno, el otro me decía tal y tal cosa, a ver de qué lado está usted. Y cuando nosotros lo que queremos es que la persona pueda pensar. Porque en esto que vos decís del fanatismo, ¿dónde queda el pensamiento? Bueno, por eso yo en el trabajo que escribí, digo que el fanático tiene un sentimiento, lo pongo así, sentir, pensar, creer. Es decir, siente que piensa creyendo. Estas tres funciones en todos están diferenciadas. En el arranque pasional de fanático, sentir, pensar y creer son lo mismo. Se anulan las diferencias de las funciones. ¿Y qué ocurre? Se ataca lo fraterno, porque siempre el fanático es contrario a otro, al otro, o sea, al semejante que ocupa ese lugar fraterno si no hubiese fanatismo. Entonces, el fanático ataca ese lazo fraterno. O sea, hace del, llamémosle, del hermano simbólico un contrariante, lo diría de esta manera. Pero repetí porque me parece muy interesante y muy importante que el pensar, el creer, las tres funciones que son como sinónimos, que no son. Yo lo llamo sentir, pensar, creer. Creo que pienso, siento, siento que pienso, creo, pero en realidad, en ese ataque pasional fanático, no tengo discriminación entre lo que siento, lo que creo y lo que pienso, que son tres funciones diferentes, pero se amalgaman, se hacen una pelota y en ese arranque pasional fanático, no hay discriminación entre lo que siento, lo que pienso y lo que creo. Porque todos tenemos creencias, todos tenemos pensamientos y todos tenemos sentimientos. En ese arranque, en ese ataque del sentir, pensar, creer, no hay diferencia, es una unidad. Y es la posición fanática, ¿no? Que no hay, uno dice, no hay con qué darle, ¿no? A esa posición, ¿con qué le? No hay argumento lógico, no hay argumentación sensata que pueda que el fanático pueda asumir o aceptar, ¿no? Y cómo todo esto va creando grietas, escisiones y rocas, ¿no? Y de alguna manera, la roca que es el punto límite donde lo que aparece es el silencio, porque ya no hay más, ya no, digamos, hablar es seguir peleando, seguir discutiendo. Entonces, ¿el límite cuál es? Y el silencio, ¿no? Entonces, el fanatismo lo que logra es silenciar a muchas voces. Esto que vos ¿Qué decías está al pasando? principio. Sí, que está pasando y que de alguna manera creo que también tenemos que entender que si nos muestran la violencia, mostrar violencia genera más violencia y eso nos sirve, ¿no?
¿Cómo sería para vos, Mirta, lo que nosotros podemos colaborar y en todos los movimientos? Porque Mirta hace muchos años que está como presidenta de la Asociación de Mujeres Judías, está trabajando siempre con instituciones también que no son solamente judías, pero bueno, siempre haciendo un trabajo también comunitario, también en nuestra institución, ¿eh? En distintos departamentos que ambas trabajamos en distintos momentos, pero bueno, ¿cómo te parece vos un poco qué podríamos hacer y que la gente también pueda estar atenta a lo que es un discurso de un fanático y de un fundamentalista, ¿no? Tanto en una relación de pareja como en una relación institucional, como en la política también y en la sociedad. Bueno, yo también tenía una ideal. Desde muy chica trabajo en instituciones porque siempre pensé que la institución era un resguardo, era un lugar de resguardo, de refugio. Lo que ahora estamos viviendo es que las instituciones están atravesadas por un fanatismo social de ambos lados, de todos los lados, que hace que las instituciones no sean un lugar de resguardo. Y esto a mí me parece peligroso. Y los Y poderes de una entonces, república. cuando la institución deja de ser el colegio, la universidad, la iglesia, es decir, nuestra asociación profesional, cuando la institución queda atravesada por las posiciones más fanáticas, la institución deja de ser un resguardo y un refugio. Y entonces esto es lo que a mí me parece que es peligroso. Todos necesitamos de la institución. Cuando decimos la familia es una institución, ¿no? Bueno, últimamente hemos visto muchos quiebres familiares, ¿no? Por las grietas que hay en la sociedad, no solamente en la Argentina, ¿eh? Pero cada vez más vemos estas grietas y somos conscientes de el perjuicio que nos plantean a todo el andamiaje institucional. Es Y que creo el que otro día, por ejemplo, en la universidad, un paciente que va a derecho, él no estaba de acuerdo con los que entraron vestidos, ¿no es cierto?, como dinosaurios, a hacer lío, y los que no querían eso no podían decir nada. En la Facultad de Periodismo de La Plata es totalmente de un enfoque. Entonces, la gente que no está de acuerdo, o sea, no sabe cómo hacer y tuvo que ir a otras universidades. Cuando nosotros estudiábamos era una pluralidad, había de todo. Entonces, de alguna manera, con los años, cuando uno se encuentra con compañeros y también uno se encuentra con que eso que teníamos idealizado no era tan así, lo que vos decías, donde los líderes comían de otra manera y estaban en otras mesas y las bases eran llevadas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, digamos, es muy difícil también para el joven, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que hay muchos factores de vulnerabilidad actualmente, ¿no? La crisis económica, las crisis educativas, las crisis. Hay tantas crisis, ¿no? Que es difícil, es muy difícil. Primero lo que me parece que tenemos que sacarnos de la cabeza es, yo tengo la razón y vos no. O sea, esta cosa de que creer que la verdad la tiene uno y el otro no, eso es fanatismo, ¿no? Entonces,
Y esto se ve en cosas mínimas, ¿no? Y si yo tengo la verdad y vos no, no hay acuerdo, no hay pacto social posible. Por eso me parece, vuelvo a esto que me preguntabas antes, ¿cuál es el perjuicio social de los fanatismos? Y que las posiciones radicales, que yo tengo la verdad y vos no, obviamente generan violencia. Y bueno, los discursos del odio, en realidad antes hablábamos del mal con mayúscula. La realidad es que el discurso del odio es lo que conduce al mal con mayúscula, ¿no? Ahora, cuando vos ves que hay una central nuclear que está amenazada, si no tenés miedo es porque no vivís la realidad, hay que tener miedo, ¿no? O cuando nosotros vemos que tras la pandemia la gente quiere salir, vivir, irse de vacaciones, es la reacción al miedo, ¿no? Al pánico que se vivió. Y el pánico siempre es de morir, ¿no? De ser afectado. Entonces, bueno, yo creo que son emociones que anidan en todos y en momentos de mayor vulnerabilidad, estas emociones tan primitivas, ¿no? Afloran, ¿no? Y cada uno lo resuelve como puede. Algunos jóvenes se van, otros, como vos decías, cambian de institución. Bueno, no todos tienen esa posibilidad de movilidad. Exactamente, porque una de las cosas que vos también desarrollás en el libro, todo esto cómo tiene que ver con el poder. O sea, no solamente en el poder político, en el poder, ¿no? O sea, donde domina a lo mejor, como vos decías, el machismo o cómo criar a un hijo, como que siempre, digamos, el tener la razón sin ver al otro, ¿no? Bueno, estas son creencias, no son, a ver, no son verdades, las creencias no son verdades, las creencias son fantasías. Por eso yo decía antes, confundir el sentir con el creer, con el pensar, lleva a situaciones límite, porque la creencia es una fantasía que yo puedo tomar como un argumento verdadero, pero es una creencia, es una fantasía. De la misma manera que si yo opero en la realidad solo con el sentimiento, me va a salir mal, porque para manejarme en la realidad necesito juicios de realidad que sean lo más pertinentes posible. Entonces, si se me confunde el sentimiento con el pensamiento, con la creencia, se arma un lío muy grande, porque es inmanejable la realidad. Sí, además cuando, no sé, cuando están estas dos creencias, no hay un razonamiento crítico, lo que vos decías, ¿no? No hay una singularidad, ¿no? No. Entonces es imposible, ¿no? Solamente está la necesidad subjetiva de que las dos creencias subsistan, persistan. Sí, yo te diría, antes de que expliques bien el libro, cómo puede hacer la gente para adquirirlo, porque me parece muy interesante, esto que vos dijiste, ¿no? O sea, que cuando alguien observa o vivencia el fanatismo, estamos hablando de alguien que no puede pensar, que mezcla el pensar con el creer y el sentir. Y entonces ahí en lo que sea, sea en lo político, en lo familiar, en una institución, ¿qué es lo mejor? No seguir peleando con algo que no lo ve, que desmiente la realidad. ¿Cuál es tu opinión un poco para ir cerrando?
pero quiero que después hables de tu libro y cómo puede hacer la gente. Estaba buscando a ver si podía. Podés, si podés poner a Adrián el título, que lo tenés, mientras que seguimos hablando con Mirta. A ver, no sé si se puede compartir. A ver, en la Él te va foto a de... poner ahora, en el chat va a poner el título. Bueno, no, estaba buscando la foto del libro. Ah, A ver, sí. pero no sé cómo, no la puedo compartir. Bueno, qué lástima. Podés Sí, quería mostrarlo, pero no lo puedo mostrar. mostrarlo. Bueno, vamos a poner el título. ¿Cómo surgió este libro, Mirta? Y este libro surgió de mi clínica con los pacientes que consultan, que se denominan LTGBQ, y bueno, y con muchos que venían consultando por su tránsito de género. Y este libro surgió así como una investigación teórico-clínica, hay muchos casos, y eso me llevó en el libro hay un capítulo que se llama Objetalizaciones, y que son los modos de objetalizar al otro, otro capítulo sobre masculinidades actuales y feminidades, y después toda una parte teórica donde trato de ubicar, de comprender las polisexualidades que hoy están tan en el centro de la atención, pero que no es solamente una cuestión de género. Yo creo que es también un modo de estar en el mundo también y de ser en el mundo. Así que no las Buscando patologizo. una identidad. Sí, no las patologizo para nada. Así que es un libro digital. Hay que entrar en la página de la editorial, Lugar Editorial. Y ahí buscar la tienda y se puede adquirir, es muy accesible. Y creo que es un libro digital pensé en un libro digital porque me parece que estamos en un momento en donde no es posible imprimir en papel, porque para cada tonelada de papel hay que talar 24 árboles. Y creo que Así. hay que empezar a pensar en las bibliotecas digitales. Sí, nosotros, bueno, ahora hicimos un libro sobre la escuela en movimiento que nos ayudó mucho el hijo de una colega. Y esto es gratuito, pero además es de distribución digital, ¿no? O sea que realmente. Bueno, te digo, Futuro, vos, el futuro. sí. Antes de anunciar el próximo programa, para que vos lo cierres como vos quieras el programa. El próximo jueves vamos a tener a la licenciada Mónica Gruppi con Amor Gay, que es también lo que está pasando en este momento. Mirta, muchísimas gracias y cerró el programa con tus palabras que siempre son para poder seguir pensando y te agradezco muchísimo. Bueno, un consejito. Te agradezco a vos, Susana, la invitación. Y un consejo, es desgastante entrar en las peleas fanáticas. Es desgastante, es destructivo. Una cosa son las convicciones y otra cosa es sostener las posiciones de grieta. No conducen a ninguna salida. Esto como un consejo porque hay tanto amigo, tanta familia, tantos peleados, que hay que tratar de obviar
Hay lugares para decir lo que uno piensa, no hace falta pelearse todo el tiempo con otro. Y además también tolerar, ¿no es cierto?, que la persona también a veces se dé cuenta que si uno piensa diferente no quiere decir que es un enemigo, ¿no? Que las cosas las vamos a sacar todos juntos. No Sí, tiene sí. sentido este programa si vos no estás y si no está la audiencia. Si nosotros Así somos un consultorio, es el paciente y nosotros. Solos no podemos. Y así es en una sociedad, ¿no? Donde cada vez hay más líderes más psicopatológicos, más graves, y que realmente, digamos, están conduciendo el planeta. Entonces, bueno, por eso casi nunca acuden, digamos, a un profesional, ¿no? Es como que ellos no necesitan, la verdad es de ellos. Y vos dijiste algo que me pareció, bueno, todo lo que dijiste es muy interesante, muy, muy importante, que no es real el fanatismo. Claro. No, no. Tiene poco, tanto se supone que hay realidad, que se olvida que en realidad son creencias y son fantasías. Creer a ciegas en alguien es una fantasía perjudicial, ¿no? Puede ser alguien, una idea o ¿no? Un credo, o sea, creer ciegamente sin ninguna reflexión. Es obsecuencia, es sometimiento, es esclavitud, es sacrificar el propio pensamiento, es entregarse. Así que bueno. Sí, falta la libertad ahí. Muchísimas gracias, Mirta, para seguir pensando y seguimos el año próximo, ¿eh? Ya está Gracias. siendo. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Adiós a todos. Chao. Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski.